¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Les proponemos otra de nuestras actividades virtuales, pero pronto vamos a estar regresando a la presencialidad de manera paulatina, de manera híbrida. Y de hecho, el próximo 3 de mayo, el Grupo Recursos Humanos nos reunirá para conversar acerca del contexto salarial en Argentina, el pago a ejecutivos en moneda extranjera y otros temas afines. Y a raíz de la aprobación del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional para llegar a una estabilidad económica para combatir la inflación, supuestamente, les proponemos analizar el contexto nacional, el contexto internacional, para entender un poquito más los desafíos y los nuevos horizontes que este acuerdo nos impone. Y nada mejor que haber convocado a Juan Pablo Ronderos, a quien le consultamos frecuentemente porque tiene una amplia experiencia en asesoramiento en el sector macroeconómico, un manejo multisectorial muy aceitado, un gran conocimiento en los sectores económicos para avizorar tendencias a futuro. Juan Pablo es fundador de MAP Advisors, una consultora en economía, de estrategia en finanzas corporativas que ofrece servicios de asesoramiento para la alta dirección. Él es economista, es máster en economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Así que, Juan Pablo, ¿qué te parece si vamos viendo un repaso y cuáles son las metas que se han acordado con el FMI, cómo vamos a cumplirlas, cómo las va a sostener Argentina y cuál es el panorama que se va a avecinar para ver las nuevas oportunidades de negocios en Argentina? Creo que ese capítulo en la agenda de hoy es uno de los más interesantes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes a todos. Un placer como siempre estar acá invitados por ustedes, así que muchísimas gracias. Y nada, espero poder ayudarlos a pensar un poquito más esta Argentina que es un poco complicada para entender y para seguir día a día. Ya lo creo que así será. Bueno, te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. A ver, ¿me están viendo bien ahí, Laura? Sí, perfecto. Bueno, gracias. A ver, lamentablemente desde que esta administración ingresó al gobierno, o este gobierno ingresó a la administración, desde MAP siempre creímos y siempre estuvimos conversando con nuestros clientes, contándoles que la verdad que no creíamos que este sea un gobierno que tuviera demasiada ambición en términos de cambiar las cosas económicas, sino que solamente tenía como objetivo en el campo económico evitar una nueva crisis. No tenía mucho más ambición que esa. Esa poca ambición se tradujo en un no plan, que en MAP desde hace ya casi un año y medio le llamamos el vamos viendo. El vamos viendo es esta frase muy argentina de, bueno, vamos solucionando las cosas a medida que van surgiendo, pero sin ninguna estrategia, sin ningún plan y sin ningún direccionamiento. Ese vamos viendo tuvo relativo éxito porque el vamos viendo evitó tener esa crisis que este gobierno se puso como objetivo tener, pero claramente no soluciona ninguno de los temas estructurales de la Argentina, de una Argentina que hace 10 años que no crece, y pónganle ustedes para atrás el inicio del deterioro, pónganselo cuando quieran. Uno puede ir 20 años para atrás, uno puede ir 40 años para atrás, uno puede ir 70 años para atrás o 100 años para atrás y va a encontrar un deterioro. Digo, claramente este vamos viendo no va a solucionar ese deterioro. Pero, porque fue incluso una misma decisión del gobierno no encarar ese deterioro. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque digo, el título de la presentación sigue siendo vamos viendo, a pesar de que ahora sí tenemos una suerte de programa económico, digo, pero en esencia, este acuerdo que tenemos con el fondo es un acuerdo. Casi es un acuerdo de cortísimo plazo, es un acuerdo que nos da una sensación de que es Tu un hermana está en el puente, peaje, ¿vos podés buscarla? un acuerdo que pareciera ser un puente para llegar
algún lado y que el problema lo tenga otro. Y cuando digo lo tenga otro, es no solamente esta administración, sino también incluso el staff del fondo, que creo que está esperando que esto pase y que dentro de 2 años esté en otro lugar y no se queme con Argentina de nuevo. Dicho esta introducción, digo, este es un acuerdo que, como les digo, es un acuerdo que no viene a cambiar casi nada. Es un acuerdo que, lamentablemente, respecto a lo que dijo Laura de bajar la inflación, no lo va a hacer, no tiene como objetivo eso. Es un acuerdo que es cierto, es un acuerdo consistente, mínimamente consistente, pero consistente al fin. Es un acuerdo que está concentrado en evitar una nueva crisis. Evitar una nueva crisis significa un salto discreto del tipo de cambio, una aceleración incluso mayor de la inflación, una fuerte caída del PBI, no mucho más que eso. Y este plan está fundado en 3 grandes pilares. Un primer pilar que tiene que ver con la política fiscal, básicamente con el objetivo de bajar el déficit fiscal de un 3,1% del año pasado, un 3,1% que no es un 3,1% demasiado real, ahora vamos a ver por qué, a un 2,5%, bajar el financiamiento del Banco Central, solamente un 1% del PBI respecto de los 3,8% que el Banco Central, con el que el Banco Central financió al Tesoro el año pasado. Es un segundo pilar que tiene que ver con la política monetaria, que está relacionado con una menor emisión, pero sobre todo también está relacionado con intentar que la tasa de interés real en Argentina vuelva a ser positiva después de mucho tiempo. Y un tercer pilar que tiene que ver con la política cambiaria, donde los dos grandes objetivos son, una es evitar el atraso cambiario, y para eso se plantea una estrategia de crawling peg. El crawling peg es que la devaluación siga la inflación y una acumulación de reservas internacionales. ¿Por qué el tema de la tasa de interés real positiva lo destaco como algo importante? No solamente para una Argentina que en los últimos 10 años tuvo pocos momentos de tasa de interés real positiva, sino porque la tasa de interés real positiva es prácticamente una condición indispensable para que esto cierre, porque imagínense quién se va a quedar en pesos en la Argentina, a pesar del cepo, si la tasa de interés real, la tasa de interés que se paga por tener esa tenencia de pesos, ya no solamente pierde contra los pesos, sino además pierde contra la devaluación. Y si el Banco Central nos está diciendo anticipadamente que la devaluación va a seguir a la inflación, y sabemos que la inflación se está acelerando, claramente la tasa de interés real tiene que ser positiva para que estas cosas, digo, para evitar corridas y para que esto mínimamente cierre la ecuación. Pero claramente la tasa de interés real positiva no es gratuita en términos de ajuste de la economía, en términos de un montón de variables para una economía que otra vez está desacostumbrada a tener una variable como la tasa de interés real en terreno positivo, donde otras economías funcionan de manera normal casi con habitualidad. ¿Cuál es nuestra visión del acuerdo? Algo ya se les adelanté. La primera es que es un acuerdo super light. Es un acuerdo que no le va a dar ninguna solución a los problemas que trae la Argentina coyunturales y de largo plazo. Coyunturales, me refiero a cepo, por ejemplo. Tampoco vamos a ver, no está incluida ninguna reforma estructural ni nada por el estilo. Y ninguna de las cosas que están incluidas están apuntadas a transformarse en un plan de estabilización, es decir, un plan que combata la inflación, la baje y que tenga un camino cierto para que eso suceda. Tampoco es un plan de crecimiento. No hay ningún objetivo en el plan de apuntar a que la economía argentina vuelva a crecer fuerte porque se solucionan cuestiones como la estabilización nominal. Es un acuerdo que tiene varias metas que son desafiantes, y déjenme cambiar la palabra desafiantes por incumplible. Ahora vamos a ver por qué digo esto de incumplible. Y es un acuerdo que, por su misma diseño, donde hay revisiones trimestrales en los próximos 10 trimestres, genera la sensación de que el 2022 puede ser un año donde las cosas, el programa se sostenga casi sin ningún problema, a pesar de los incumplimientos, pero a medida que nos vayamos metiendo en el 2023, que es un año electoral presidencial, las chances de que el programa se sostenga se van a ir reduciendo.
¿Cuánto se van a ir reduciendo? La verdad que a esta altura de los acontecimientos es imposible saberlo. 15 meses de elección, para hasta la elección presidencial en Argentina, son el equivalente a 15 años en países como Canadá. Pero digo, estamos hablando de... sí tenemos la sensación de que las chances de sostener el programa se van a ir reduciendo a medida que nos vayamos metiendo en un año muy complicado como el año que viene. En función de esto, nosotros trabajamos como la variable sostenimiento del programa, como la variable que determina los escenarios de la Argentina que viene. Nosotros estamos trabajando con un escenario base en el que nos sentimos muy cómodos en términos de que creemos que la probabilidad de ocurrencia es un escenario donde el gobierno, a pesar de los incumplimientos, a pesar de los desafíos que enfrenta el programa y que no se van a cumplir, el gobierno y el FMI deciden sostener el programa. Ese es un escenario donde la economía crece, pero crece poco. Digo, estamos hablando, nosotros esperamos un crecimiento de en torno al 2,5 o 3% este año. Digo, para que se den una idea de por qué crece poco, por qué decimos que crece poco 2,5 o 3%, el arrastre estadístico que deja el crecimiento del año pasado para la Argentina, digo, es una cuestión técnica. Si la economía no creciera en el Excel, desde diciembre del año pasado hasta diciembre de este año, la economía igual nos mostraría un crecimiento de casi 3%, es decir, que para nosotros la economía este año registra un crecimiento de 2,8%, como dice ahí la tabla, básicamente significa que la economía se mantiene prácticamente estancada en el margen durante los 12 meses, con una inflación en torno al 60% y una devaluación intentando acompañar esa inflación, que puede estar un punto, dos puntos por encima, o un punto, cinco puntos por debajo. Pero digo, cualitativamente, con una devaluación intentando seguir a la inflación, sin salto devaluatorio por medio, sino con una aceleración de la devaluación mensual del tipo de cambio. Ese escenario para nosotros es un escenario, otra vez, con el que nos sentimos bastante cómodos, pero es un escenario que sabemos que va a empezar a perder tracción y va a empezar a perder peso específico, otra vez, a medida que nos vayamos acercando al año que viene, y en ese sentido creemos que el escenario alternativo que va a ir capturando esa caída de probabilidad del escenario base va a ser el escenario de salida del programa. ¿Cuánto va a capturar y cuánto va a caer uno y cuánto va a capturar el otro? La verdad es que todavía no lo sabemos. No sabemos si ese escenario de salida del programa, que hoy le asignamos una probabilidad de 20%, y acá no es matemática, 70% o 20%, es para que ustedes entiendan la ponderación que le damos a los escenarios en nuestro análisis que hacemos de la coyuntura. Digo, si ese escenario va a subir del 20% al 50%, o va a subir del 20% a 25%, la verdad es que todavía no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque depende de un montón de cuestiones, particularmente depende de la dinámica política. ¿Por qué depende de la dinámica política? Porque si damos por hecho que la Argentina no va a cumplir, y ahora les voy a contar por qué creemos que no va a cumplir, lo que termina decidiendo que la Argentina siga en el programa o no siga en el programa es la política interna, y ahí la política interna se divide en dos grandes dimensiones. La política de la misma coalición de gobierno, que hoy está, pareciera, bastante rota, si es que no está ya dividida, y la política interna que tiene que ver con la dinámica de la oposición, y la política interna que tiene que ver con cómo la coalición de gobernante y la oposición se mueven uno con otro. La verdad que hoy saber cómo van a moverse esos dos grupos de personas y grupos de intereses, coalición de gobierno y oposición, y cómo van a moverse entre sí, es bastante difícil de descifrar. Con lo cual, digo, entender si el gobierno va a querer seguir en el programa cuando las cosas se empiecen a complicar, es difícil de saberlo a priori. Entender qué va a hacer la oposición o la misma coalición de gobierno que está que se ha opuesto al acuerdo con el fondo, hoy también es difícil de entender, a pesar de que todos se han desmarcado del acuerdo y a pesar de que todos, cuando el programa no sea exitoso en términos de bajar la inflación, en términos de hacer la economía crecer, que ya sabemos que no va a ser exitoso en ese sentido,
porque nunca estuvo diseñado para eso, hay que ver hasta dónde la oposición y la misma coalición de gobierno o una parte de la coalición de gobierno tiran de la cuerda para que el gobierno pueda o quiera seguir dentro del programa. Pero también hay una dimensión política que tiene que ver con el fondo. Hay que ver si la decisión geopolítica que tomaron ciertos jugadores que pesan en el fondo, particularmente Estados Unidos, pero también otros jugadores como Alemania, Japón y demás, que lograron que el acuerdo se cerrara, a pesar de que es un acuerdo super light, a la vista de muchos de los que están sentados en el directorio del fondo, hay que ver cómo juegan esos intereses de acá a unos 15 meses donde el gobierno argentino ha dado señales en todo sentido en términos geopolíticos y ha dado digo, es un gobierno bastante poco predecible en su política exterior. Entonces, esas dos variables son las que nos van a determinar si el escenario de salida del programa crece del 20 al 50% de probabilidad de ocurrencia a medida que nos acerquemos al año que viene, o ese escenario crece del 20 al 25%. Dicho eso, ¿por qué decimos que el programa es incumplible? Primero, y más, si quieren, punto de partida fundamental para el análisis del acuerdo. En el acuerdo está escrito que el déficit primario de la Argentina, que fue 3,1% en el 2021, tiene que llegar a 2,5% en el 2022. La Argentina se comprometió a lograr que esa reducción del 3,1% al 2,5% estuviera centrada como estrategia principal en la baja de los subsidios energéticos en un 0,6%. ¿Qué pasa? Esa estrategia ya quedó trunca. ¿Por qué? Porque el precio de la energía internacional, que pasó, para que se den una idea de lo que estamos hablando, muchos de ustedes lo tienen mucho más claro que yo, incluso, porque son partícipes centrales del sector, digo, lo que Argentina pagaba, $8 el millón de BTU, para traer un barco con GNL, en el invierno del año pasado, este año, los primeros 10 barcos los pagó $40 el millón de BTU, que es el precio que hoy está más o menos en referencia en los mercados de referencia, valga la redundancia, en el mundo, como son Rotterdam y Japón. Eso significa hoy que para que Argentina pueda mantener, para que el Tesoro Nacional pueda mantener constantes en términos del PBI, no bajar los 0,6% del PBI, constantes los subsidios energéticos, la tarifa en promedio tiene que crecer 120%. Claramente, este gobierno, y creo que ningún gobierno, tiene la capacidad política de trasladar un aumento de tarifas de 120% a una sociedad que está bastante golpeada, que está con una opinión pública bastante negativa respecto no solamente de este gobierno, sino de la clase política en general, con lo cual 120% es un número que sabemos que no va a suceder. Por eso nosotros decimos que no solamente el gobierno no va a poder ajustar el 0,6%, sino que además los subsidios de mínima van a crecer 0,5%. ¿Qué pasa con eso? Con ese número ya el gobierno no va a poder tener ese 2,5, sino que crecería. Y además tampoco es cierto que el déficit primario bien medido el año pasado fue 3,1%, fue 3,6%, porque el año pasado tuvimos el impuesto a la riqueza que aportó 0,5%, pero fue un impuesto de una sola vez. Entonces, ya partimos de un escenario donde el principal supuesto y el principal factor que determina la consistencia de todo el programa no se va a cumplir, y nosotros creemos no solamente que el déficit primario de este año no va a caer, sino que además va a crecer respecto al año pasado y va a estar en torno al 3,4-3,5%. ¿Cuál es el problema? Que una vez que necesitas que no cumplís con el acuerdo fiscal, se te empieza a desencadenar todo lo demás. ¿Por qué? Porque vos necesitas salir a buscar financiamiento bruto en el mercado, ya no por 8 puntos y medio del PBI, sino 9 puntos y medio del PBI, ya no necesitas solamente hacer un rollover promedio del 110% de tu deuda, sino un rollover del 122%, y eso empieza a generar presión en un mercado de pesos que es muy chico y que ya está muy ajustado. Que está muy ajustado en términos de profundidad, digo, no hay mucho más lugar para seguir colocando títulos del Tesoro, está ajustado en términos de plazos de financiamiento,
Digo, si uno mira la estructura de vencimientos que tiene, enfrenta el Tesoro, generalmente se parece a este gráfico que tenemos acá a la derecha, digo, con vencimientos muy acumulados muy en los próximos 3 a 4 meses, y con un mercado de pesos otra vez que ya está bastante, bastante chico respecto a las necesidades de gobierno. 122% de porcentaje de rollover es un número imposible de cumplir, ¿no? El gobierno, la Secretaría de Finanzas en los últimos 2 años ha logrado ratios parecidos. Pero no es lo mismo tener que volver a tener una tasa de rollover de 122% en un mercado que tiene espacio para seguir metiendo deuda del Estado a un mercado donde ya metiste demasiada deuda del Estado y ya la dinámica es un poco más complicada. Que además se complica aún más si consideramos que también el Banco Central, si bien tienen públicos distintos y objetivos, donde colocan su deuda, no son exactamente los mismos, o no necesariamente son exactamente los mismos, tenés un Banco Central que también necesita hacer un rollover de su deuda, particularmente de las LELICs, pero también de los pases pasivos, casi constante. ¿Para qué? Porque necesita seguir manteniendo la cantidad de pesos que está dando vuelta en la economía medianamente controlada para que no sean un motor para una disrupción mayor en todas las variables nominales. Entonces tenemos un mercado de pesos que es chico, que ya está demasiado inundado, que está demasiado buscado por el Tesoro y por el Banco Central, y no da lo mismo que el déficit primario sea 2,5% que 3,5%. Entonces ahí es donde empieza a crujir toda la consistencia original del programa económico mínimo que pudimos acordar con el fondo. En una economía donde además tenemos un Banco Central que tiene las espaldas muy, muy débiles en términos de cómo maneja o cómo puede enfrentar las presiones del mercado cambiario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que al Banco Central entraron casi 6.800 millones de dólares de reservas brutas, en términos de reservas netas, hoy el Banco Central sigue estando en un lugar muy apretado, sigue estando en un lugar de mucha debilidad. Y paradójicamente, con un Banco Central que en el mejor momento de estacional de oferta de dólares en la Argentina, sigue sin mostrar una importante dinámica de compra de divisas, lo cual empieza a generar bastantes dudas respecto de la capacidad que tiene el gobierno de cumplir también con la meta de acumulación de reservas para el 2022, que es de 5.800 millones de dólares. Entonces, si en el mejor momento estacional de la Argentina el Banco Central no es capaz de comprar los dólares que necesita para cumplir esa meta y para volverse un poco más fuerte en términos de lo que viene, que es un segundo semestre donde hay menos dólares por cuestiones estacionales, en un momento además donde el campo tiene un valor de la cosecha fenomenal, para que se dé una idea, el valor que nosotros calculamos de las exportaciones del sector agro para este año es un 25% mayor al año pasado, que ya fue un récord. Entonces, si en ese escenario el Banco Central no es capaz de acumular dólares, se empiezan a generar un montón de dudas, que sumadas a las dudas fiscales y a las dudas sobre qué hacer con los pesos, se empieza a generar un mix bastante complicado. Último punto respecto de los componentes del acuerdo. El acuerdo no tiene ninguna estrategia para bajar la inflación. El acuerdo descansa en que la inflación no va a salirse de control porque va a haber tasa de interés real positiva, algo que estamos por ver, va a haber menos emisión y va a haber algo de desaceleración económica que le va a quitar presión a los precios. Pero no hay mucho más. Y por eso no nos debe llamar la atención, lamentablemente, que muchos de los esfuerzos del gobierno, dado que no tiene demasiado para mostrar en términos de resultado de la inflación, tenga que ver con controles de precios, mercados regulados, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viendo eso porque el gobierno necesita decirle a la sociedad que algo está haciendo a pesar de que sepamos que lo que está haciendo no sirve para nada. Dicho eso, para cerrar la parte de contexto y meternos en las oportunidades que sí creemos que hay en la Argentina
a pesar de esta Argentina que estamos contando que no parece demasiado positiva. Este gráfico para mí es muy elocuente. Digo, estos son los vencimientos de moneda extranjera que tiene que enfrentar el gobierno argentino en los próximos varios años. Fíjense cómo el 2025-2026, después de la reestructuración con el FMI, después de la reestructuración de la deuda privada, los números empiezan a ser muy, muy importantes, ni hablar cuando nos acercamos al 2027 o al 2028. ¿Qué nos está diciendo este gráfico? Digo, estoy tratando de simplificar el mensaje, pero digo, ¿qué nos está tratando de decir este gráfico? ¿O qué creemos que nos dice este gráfico en MAP? El próximo gobierno, sea quien sea, incluso este mismo gobierno, va a tener que dejar el vamos viendo de lado, va a tener que dejar el no plan, va a tener que dejar la no estrategia y va a tener que tener dos grandes campos de trabajo. Uno en la macro, que tiene que ver con un plan de estabilización en serio, un plan de crecimiento en serio, que seguramente tenga que incluir la renegociación de la deuda privada y o la renegociación con el fondo. Pero además, el próximo gobierno debería tener muy bien pensado cuál va a ser la estrategia sectorial de la Argentina que viene, porque necesita rápidamente mostrar quick wins. El gobierno que viene, sea cual sea, sea parte de esta coalición, sea de la oposición o sea de quien sea, necesita mostrar resultados contundentes en la macro y en la micro, porque no va a tener tiempo para seguir estirando una agonía que trae la Argentina de hace muchísimo tiempo, particularmente los últimos 10 años, particularmente los últimos 10. Ustedes por ahí se preguntan, bueno, entonces, ¿cómo hago para hacer negocios en esta Argentina? La verdad, nosotros tenemos muchísimos clientes y por suerte a muchísimos clientes les está yendo muy bien. Me encantaría decirles que es porque tienen contratado a MAP y ojalá ustedes también nos contraten, pero digo, no es por eso, sino porque creemos que la Argentina da muchísimas oportunidades. Es cierto que enfrentamos un escenario mediocre, es cierto que enfrentamos un escenario volátil, pero es cierto también que si uno sabe tener foco y ser ágil para manejar este escenario mediocre y volátil, las oportunidades existen. Para nosotros la clave para poder aprovechar las oportunidades que brinda Argentina es entender las heterogeneidades de la Argentina. ¿Qué llamamos las heterogeneidades de la Argentina? Nosotros planteamos cuatro heterogeneidades de la Argentina. Una que tiene que ver con la heterogeneidad sectorial. No a todos los sectores les está yendo igual. Hay sectores que les está yendo bien, hay sectores que les está yendo más o menos y hay sectores que les está yendo mal. Esto que es casi obvio, le agregamos una segunda heterogeneidad, que es la heterogeneidad intersectorial. Dentro de los sectores ganadores hay empresas perdedoras, y dentro de los sectores perdedores hay sectores ganadores. Perdón, dentro de los sectores perdedores hay empresas ganadoras. ¿Por qué? Porque en la Argentina, donde la mediocridad y la volatilidad son las características más importantes en el clima de negocios, el modelo de negocios pasa a pesar mucho más que en otras economías. Esta idea de foco y esta idea de agilidad aplicada al modelo de negocios para nosotros es fundamental para entender a quién le va bien en la Argentina de hoy y a quién no le va bien. Tercera heterogeneidad tiene que ver con lo intertemporal, que empieza a complicar lo sectorial y empieza a complicar lo intersectorial, que es aquellos sectores ganadores o aquellas empresas ganadoras de hoy no necesariamente van a ser los sectores ganadores o perdedores de la semana que viene. Esto no es menor, porque digo, hoy un modelo lo que nos dice es que un modelo de negocios exitoso hoy, si no es ágil y no tiene foco, no necesariamente va a ser el que permita ganar en la Argentina de la semana que viene. Y la última heterogeneidad con la que trabajamos, que quizás a algunos de ustedes les interesa y a otros no, dependiendo de cuán granular son en términos de consumo masivo, es la heterogeneidad provincial. Pero déjenme mostrarle algunas de las cosas que ejemplifican estas heterogeneidades que le decimos. La primera es, fíjense, este es el mapa de calor de la Argentina sectorial. Estos son prácticamente todos los sectores de la economía argentina con la variación interanual de los últimos muchos meses y algunos acumulados. Fíjense cómo es difícil poder mirar ya sea una fila
Digo, ¿cómo le va a un sector? Las dinámicas van cambiando mucho, los colores van cambiando mucho. O una columna, que es cómo le va a todos los sectores en un determinado punto del tiempo. Esta economía heterogénea es complicada. Esta economía heterogénea, que hablábamos de lo sectorial, es muy heterogénea. Porque no estamos hablando de algunos que crecen un poco y algunos que crecen un poco menos. Estamos hablando de algunos que crecen mucho, algunos que crecen poco, algunos que no crecen y algunos que caen mucho. Si uno mira, digo, esto gráficamente, digo, estas son las variaciones interanuales de los mismos sectores que vimos ahí en un promedio móvil, que es una forma de mirar las curvas. Fíjense cómo toda la economía está moderándose, prácticamente toda la economía, salvo el sector turismo, pero el sector turismo partiendo de un lugar muy, muy, muy bajo, y alguna que otra sector adicional, pero casi todas se están moderando, y casi todas se están moderando, pero dentro de una volatilidad y una heterogeneidad en el punto de donde están, muy, muy, muy marcada. Si uno traslada lo que pasó a lo que viene, también la heterogeneidad está muy marcada. Estas son las proyecciones de MAP para muchos de los sectores de la economía argentina. Año 2020, año 2021, casi cerrado para casi todos los sectores, y nuestras proyecciones para el 2022. Fíjense también cómo se marca mucho la heterogeneidad. Se marca mucho la desaceleración, prácticamente todos los sectores mostrando crecimientos de entre 0 y 4%, pocos sectores por encima de eso, por debajo de eso, pero muchísima heterogeneidad dentro de ese rango. Esta es la heterogeneidad que hay que entender, porque además, adentro de cada uno de estos sectores, existen heterogeneidades incluso más difíciles de entender y dinámicas también. Pero esa heterogeneidad también hay que verla en el tiempo. Digo, los sectores que hoy son ganadores o que hoy están amenazados no necesariamente son los que en el largo plazo o el año que viene son los que están amenazados o demás. Digo, hoy el agro ha tenido buenas performances, pero no demasiado buenas, pero tiene buenos precios. Quizás el año que viene la campaña esté un poco más complicada porque el costo de, por ejemplo, los fertilizantes ha aumentado muchísimo y por eso puede afectar a la campaña que viene, pero si uno tiene una mirada de largo plazo del sector agrario en Argentina, claramente es positiva. Puedo poner ejemplos en contrario. Uno es el sector textil, y otra vez, si hay alguien del sector textil me puede decir, yo tengo un buen negocio, un negocio sustentable. Sí, es cierto, por eso decimos que existen empresas ganadoras en sectores que quizás no son tan ganadores. Digo, entender estas heterogeneidades para nosotros son fundamentales. Y la última heterogeneidad que les traigo como ejemplo, y ya con esto abrimos a la conversación, es la heterogeneidad provincial. Fíjense que lo mismo que pasaba en términos de los sectores, pasa lo mismo en términos de las provincias. Cada cajita de estas, cada cuadradito de estos, resume la variación interanual de entre 8 a 11 variables que en MAP seguimos para ver actividad económica en cada una de las provincias. Toda información oficial. Fíjense cómo es muy difícil leer una fila, o fíjense cómo la fila tiene mucha volatilidad, o fíjense que esa misma volatilidad, esa misma heterogeneidad, tiene las columnas. Entender esto para nosotros es fundamental para hacer negocios en esta Argentina, porque nos va a poder darnos el cómo, cuándo y dónde hacer negocios en esta Argentina volátil y mediocre que tenemos y que creemos lamentablemente que vamos a tener por un tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Pablo. Como siempre, sumamente interesante. Yo creo que me quedaría en esos dos últimos cuadros, observándolos atentamente porque hay mucho para decir. Un comentario de uno de nuestros socios, Mauricio López Dardén, para dar inicio a esta serie de pivoteo de preguntas. Él dice que en su experiencia hay como una cuestión genética interesante, la visión, que viene en el ADN argentino, que nos hace reacios a hacer planes a futuro, a seguir los planes cuando la casa matriz obliga a hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa permanentemente. Es muy difícil traducirle a la casa matriz lo que pasa aquí en Argentina, ya lo sabemos.
A ver, algunas reflexiones y no puedo estar más de acuerdo con esa reflexión, pero digo, les cuento algunas cosas que hacemos con nuestros clientes, que en algunos casos hacemos la broma de que parecemos un grupo de autoayuda ya a esta altura. Pero digo, generalmente lo que intentamos o ayudamos a nuestros clientes, tanto en la parte de economía, pero sobre todo en la parte de estrategia, que no la lidero yo, la lideran mis socios, es construir con la casa matriz una relación donde confíen en dar grados de libertad a ciertas cosas. Es decir, generalmente los aconsejamos y los ayudamos en el caso que nos permitan a construir alternativas A, B, C, D, E y casi todo el abecedario ya validadas con la casa matriz. Es decir, no tener que transitar en esta Argentina volátil, en esta Argentina mediocre, no tener que transitar todo el proceso de decisión con la casa matriz en el momento en el que pasa, porque si no se pierde esa agilidad de la que estamos hablando. Una agilidad que las empresas nacionales las tienen más aceitadas, porque sobre todo porque tiene el accionista más cerca, la toma de decisión, pero es algo que venimos trabajando con muchos de nuestros clientes, en ayudarlos a contarles a la casa matriz, ¿por qué se les piden aprobaciones? Déjenme usar la palabra aprobaciones, pero ¿por qué ya se piden validaciones o se vienen conversando planes A, B y C para poder sacar provecho de las oportunidades que da la Argentina o minimizar los riesgos que da esta Argentina? ¿Sí? Sé que no es una tarea fácil, estamos todo el tiempo con nuestros clientes en ese trabajo y sabemos que no es fácil. Pero muchas veces cuando el cliente, perdón, cuando la casa matriz entendió el porqué, y sobre todo cuando mostrás un resultado positivo de esa estrategia, te lo valida. Obviamente que en el medio pasan un montón de cosas, como muchas casas matrices que te dicen, Argentina, lo único que quiero es que pase bajo el radar, no me traigas problemas. Yo sé que buenas noticias no vas a traer, pero no me traigas problemas. Es difícil esa conversación, pero creemos que es una conversación posible. Entiendo, hay muchos que ya tienen esa gimnasia aceitada de los que nos están escuchando. Le damos la palabra, ya que somos pocos, a María Eugenia Zampaglione. Te estoy activando, pero ¿me estás escuchando ahí? Ahí va. Sí, perfecto. No sé si se escucha. Gracias, Laura. Muchas Muy gracias, bien. Juan Pablo. Siempre es un gusto, la verdad, escucharte. Y quería hacerte una pregunta más que nada de diagnóstico, ¿no? Porque la verdad que lo que vos decís es clave. Estamos viendo que el gobierno de alguna manera siempre regula en general, pero si uno le acerca un poco el caso y ve esta ecuación, como decís, positiva, en el caso de la minería no hay duda, porque, por ejemplo, todo nuestro balance comercial es 95% exportación, o sea, 95% creación de divisas, 5% importaciones, ¿no? Mi pregunta es más bien, no sé, técnica o de casos de éxito. En esta iniciativa que vos estás viendo con casas matrices, presentando alternativas diferentes a la regulación, ¿no? En la alternativa A, B, C, D, ¿qué tasa de éxito, porcentuales de éxito? O de comprensión, para no llamarlo éxito, ¿no? De comprensión por parte del gobierno has encontrado para que se regule algún tema de manera más particular, en función de estas ecuaciones que quizás el gobierno cuando regula general no tiene. Eugenia, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar. A ver, cuando yo hablaba de tener conversado con la casa matriz, estaba hablando más de cuestiones operativas propias de la empresa, estaba hablando más de estrategias financieras para qué hacer con los pesos, estrategias financieras para qué pasa si hay un salto devaluatorio o creemos que hay un salto devaluatorio y tener abiertas, por ejemplo, poder usar instrumentos que por normas internacionales la compañía las tiene más como excepción que como regla, no sé, usar el canal de contado con liquidación o poder usar bonos indexados al dólar, aunque sea de exposición al sector público, que muchas compañías, clientes nuestros, sabemos que no se las permiten hacer, no en Argentina, en ningún lado, no, estaba pensando más en eso. En términos de la regulación propia primero, eso es más una estrategia a veces sectorial, a veces como compañía,
Y el éxito depende muchísimo, lamentablemente, lamentablemente lo quiero decir porque me gustaría que no fuera así, lamentablemente de la capacidad de convencimiento que tienen ese sector o esa compañía. Lo ideal sería que el trabajo de la María Eugenia sea mucho más sencillo, que no tuvieras que vos inventar cosas demasiado para que el regulador las entienda, ¿no? A eso me refiero con lamentablemente, no con el resultado positivo, sino ojalá fuera mucho más fácil tu tarea de hablar con un regulador mucho más lógico. Y lo otro que es muy lamentable es, propio de este gobierno, es que la verdad es que vos no entendés muy bien cómo es el proceso de decisión. Entonces, en términos de asuntos públicos y de tu capacidad de convencimiento y de ir a contar un cuento, y con cuento no estoy diciendo algo malo, sino como contar lo que vos estás querés hacer de la Argentina, en la Argentina, qué buenos negocios querés hacer en la Argentina, y lo positivo que es que vos hagas negocio en la Argentina, no terminás de entender con quién tenés que hablar porque es el que tiene la capacidad de decisión, o de o cuál es el objetivo que está pensando de tu negocio en términos de la política pública. Es muy difícil. ¿Por qué? Mi opinión. Pues este gobierno es un gobierno de coalición que se ha repartido no solamente a los ministerios, sino hacia adentro de los ministerios los cargos. Con lo cual muchas veces el número 3 y el número 2 no responden ni al número 2 ni al número 1. Entonces, vos no sabés cuál es el camino lógico que tenés que transitar desde la regulación, con lo cual tenés dos problemas. O los mismos problemas de siempre, pero agravados. Primero, le tenés que convencer a la casa matriz de un tipo de regulación o tener la estrategia A, B o C que esta te estoy diciendo. Que eso aplica para mí en todos los campos, en la finanza, en lo comercial, en lo productivo, ¿no? Aplica en todos los casos, en este caso, en el área de asuntos públicos. Pero además, le tenés que explicar a la casa matriz que A, B o C no le podés decir el resultado final porque no sabés A, B o C cómo es el proceso de decisión. Con lo cual casi que te das vuelta, hablas con la persona que se supone que es la que tenés que hablar y quizás lo que vos creías que le habías dicho a la casa matriz, que si ibas por el camino B iba a tener este resultado, termina teniendo un resultado totalmente diferente. Entonces, ¿no? Haciendo un resumen, no quiero estar en tus pantalones, en tus zapatos, porque es una tarea muy difícil de conversar con tu casa matriz y después darte vuelta y no saber qué vas a obtener. Nada, no sé si te contesté o... Sí, solo aclarar un punto, ¿no? La pregunta iba más a si estás viendo en el gobierno, más allá de la parte quizás del plan A, B o C financiero o de asuntos públicos, si querés, o regulatorios, si estás viendo alguna permeabilidad, iba por ese lado la pregunta. Sí, es que ¿sabes qué estoy viendo? Déjame seguir con la palabra heterogeneidad, de todo estoy viendo. Estoy viendo gente que se sienta y te dice... Yo entiendo todo y yo me gustaría hacer exactamente lo que yo pienso igual que vos y haría eso, pero no puedo. Veo gente que te dice, pienso exactamente lo contrario a vos, pero tampoco puedo hacer lo que pienso. Y veo gente que te dice, o sea, tenés de todo. El problema justamente es ese, es que no sabes con qué te vas a encontrar en ese proceso. Incluso si sos muy bueno y tenés en todos los ámbitos. Hay gente de muchísima confianza personal mía en el gobierno que me dice, o sea, yo confío técnicamente en ellos, tienen un rol técnico y demás, y te dicen, no se puede hacer nada. Porque yo estando ahí, no sé con qué tengo que hablar para que las cosas pasen. Es difícil. Bien. Es difícil, muy difícil, sí, lo sabemos. Bueno, pregunta Paula Lima. Gracias a vos, María Eugenia. Paula Lima pregunta, ¿qué factor tendría que operar el año próximo para que baje la inflación y no siga subiendo? Tenés ahí la bola de cristal. Y además, también Adolfo Boll Morel le responde, ¿no? Porque sin bajar gasto público, gasto social, si no se cubre el déficit con emisión, solo cabe más inflación, más deterioro y estructuralmente la Argentina va cayendo y lo sabemos, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo vislumbras hacia 2023 ese factor? Yo creo que este gobierno, incluso haciendo la política que ustedes crean que sea la correcta, no tiene la capacidad ya para solucionar los problemas. O sea, porque no es solamente una cuestión de tener el plan correcto, es tener... La economía se mueve mucho por expectativas. Y si este gobierno ya no es capaz de recrear expectativas. Y el acuerdo fue otra chance perdida para recrear expectativas. Este acuerdo, por eso nosotros hablamos de un acuerdo light. Es un acuerdo que lo mejor que nos trae es no deteriorar más las expectativas, pero no genera ningún impacto positivo en las expectativas de lo que viene. Pero nadie piensa que este plan puede llegar a cambiar la macro de la Argentina, nadie piensa que este plan puede cambiar la dinámica de los sectores en Argentina, con lo cual el impacto en las expectativas es casi nulo, con lo cual yo creo que este gobierno no tiene ninguna capacidad ya de cambiar la dinámica inflacionaria y demás. Sí, Paula, nosotros creemos que puede llegar a haber una baja de la inflación. Y otra vez, bueno, Laura ya me conoce y algunos también. Nosotros no creemos en el economista gurú que te dice la Argentina, la inflación de este año va a ser 61 y le vamos a pegar en el 61. ¿Verdad? No trabajamos así, no nos interesa. Lo que yo sí quiero que se queden es que sí creemos que la inflación el año que viene puede mantenerse igual o bajar un poco. ¿Por qué? Y porque si el plan empieza a funcionar, es un plan que puede bajar, mantener la inflación en estos niveles. También tenemos, Paula, para corregirte, que nuestro escenario alternativo de salida del programa, la inflación se acerca a 100. Entonces, si las cosas funcionan más o menos bien, y la política, estoy hablando otra vez, la coalición, gobernante, la oposición y la política del fondo, permiten que la Argentina vaya transitando este plan como pueda, más o menos cumpliéndolo, yo creo que es un plan que puede permitir que la inflación se mantenga igual a la de este año o baje algunos puntos. No sé si 10, 5, 8, 3, pero que baje algunos puntos. Si la política, todo, la política entendida como todo eso, le empieza a generar mucho ruido en la Argentina que viene, claramente la inflación tiene un piso de 60 en la que viene y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque nos empezamos a acercar más a los escenarios alternativos que al escenario base. ¿Sí? Esos números asustan siempre, ¿no? Aunque uno los vislumbra. Bueno, y Pablo Orsay te pregunta, con los precios de los commodities ahora en 2022 y en 2023, ¿es un crawling peg posible, o sea, una devaluación progresiva de la moneda controlada, ¿no? Eso significa, y la tasa de cambio multilateral que se cayó por debajo del 100% recientemente, ¿cómo lo ves eso? A ver, para que el crawling peg funcione, necesariamente tenés que tener una tasa de interés real positiva. ¿Por qué? Porque si no, no te quedas ni en pesos ni en dólares. Perdón, no te quedas ni en pesos porque perdés contra bienes y contra dólares. La sensación que tenemos es que la tasa va a ir corriendo de atrás a la devaluación y a la inflación. Si la inflación va a ir adelante, la devaluación la va a ir siguiendo y la tasa de interés la va a ir siguiendo de atrás a las dos. ¿De cuánta distancia haya entre esas tres variables? Te respondo cómo le va a ir al gobierno y si le va a funcionar el crawling peg o no. Si la tasa de interés real positiva va acompañando a las otras dos variables, la tasa de interés real va acompañando a las otras dos variables, si se va pareciendo una tasa de interés real positiva, te diría que las chances de que el crawling peg funcione son altas. Altas en ese nivel de inflación. Otra vez, no estamos hablando de un crawling peg que ayuda a bajar la inflación, es un crawling peg que ayuda a que las cosas más o menos se mantengan estables en esos niveles. Si la tasa de interés que paga los activos argentinos para cubrirte de inflación y de dólar están muy lejos de la devaluación y del tipo de cambio, no va a haber chances de que eso suceda. Entonces el crawling peg va a fracasar. Si el Banco Central tiene 10.000 millones de dólares más de reserva al final de la cosecha, tiene muchas más chances de que el crawling peg funcione si la tasa de interés se acerca a la inflación y la devaluación que si no las tiene los 10.000 millones de dólares. Esto es una cuestión de convencimiento del mercado de que el Banco Central es capaz de manejar ese crawling peg. ¿Cómo? Tasa de interés,
y nivel de reservas, que son lo que generan confianza y son lo que generan las expectativas. Ezequiel Vega, de Punto de Encuentro, la ONG de Mar del Plata, nos pregunta si ves posible como salida alternativa para reducir la inflación, impulsar en la legislatura, en el Parlamento, un proyecto similar a la ley 23.928. Perdón, por mi desconocimiento sobre la ley, no sé de cuál estamos hablando. La ley de convertibilidad, gracias. De convertibilidad, sí. Yo creo que bajo este gobierno y bajo este escenario político no hay ninguna chance de que eso pase. Yo creo que puede ser una carta que pueda jugar una próxima administración. Yo converso con varios de los que están trabajando para algunos espacios políticos sobre esas... con los que yo converso no están yendo por ese camino. Espero que no vayamos por ese camino. ¿Por qué? Porque yo creo que son caminos que pueden ser positivos como plan de estabilización, son difíciles de salir. No, la convertibilidad básicamente fue eso. Me parece que son atajos que estamos acostumbrados a tomar, que pueden funcionar coyunturalmente, pero que también estamos acostumbrados a... No somos una sociedad que se permita discutir esos atajos y transformarlos en cosas de largo plazo. Me parece que proyectos como la convertibilidad o la dolarización van por el camino equivocado. Sobre todo porque creo que macroeconómicamente pueden cerrar la ecuación, creo que sectorialmente, productivamente, no nos van a ayudar a la Argentina que viene. Mi opinión. Gracias. Vuelve Paula Lima añadiendo a su primera consulta sobre cómo ves la inflación y cómo reducirla en 2023. Dice que en sus escenarios se ven una baja de 10 puntos en 2023. ¿Pero esa no es la pregunta que me hizo Paula hace un ratito? Sí, por eso. Está complementando. Está complementando. Perdón. Por eso te hacía la consulta, ¿no? Como que ella veía que las consultoras estaban vislumbrando una baja de 10 puntos en la inflación del año próximo. ¿Es así? Mirá, el año próximo hoy parece casi infinito en Argentina. Yo creo que sí puede ser por varias razones. Otra vez, siempre bajo el supuesto en el que la Argentina más o menos cumple con este programa. Sin eso estamos hablando ya de otro escenario. Si el gobierno más o menos cumple con este programa y tiene la decisión política de sostener el programa a pesar de los costos políticos que va a significar tener este programa el año que viene, bajar de 60 a 61, 62 a 52, 53, 55, 56 no me parecería ser tan sorpresivo. ¿Por qué? Porque puede atrasar un poco el tipo de cambio, porque puede llegar con una situación fiscal un poco más controlada, porque puede llegar con ese optimismo de los mercados de que el cambio de gobierno va a traer algo mejor. Ya lo vimos en el 2014 y en el 2015, en el final del gobierno de la presidente Fernández. Hay un montón de cuestiones que podrían hacer que la inflación se mantenga en 60 o baje un punto, o baje dos o suba tres, ¿no? Otra vez, son demasiados los supuestos para poder confiar en eso. Confiar no confiamos, pero hay un escenario donde esas cosas pueden suceder. Uh-huh. Vuelvo a los comentarios que hizo en el inicio, a las observaciones de Mauricio López Dardén, que tiene que ver con confiar, ¿no? Confiar en quién es tu interlocutor válido, ¿no? Por eso es importante divisar quiénes son los funcionarios de carrera honestos, dice él, que pueden ayudarte a saber la tendencia, por dónde ir. A veces es difícil encontrarlos, ¿no? Donde los departamentos y las áreas están tan segmentados y con visiones políticas sumamente diferentes, ¿no? Pero se puede, siempre se puede. Y yo ahí hago una sola, si quieren, devolución de opinión personal.
No creo que sea una cuestión de honestidad. Yo creo que una amplia mayoría de la gente que trabaja en el Estado es honesta. Amplia. No es una cuestión de honestidad, es una cuestión de capacidad, es una cuestión de construcción del gobierno como un todo, es una cuestión de diseño organizacional del gobierno. No me parece que sea un problema de honestidad. Porque hay gente honesta que piensa totalmente diferente a lo que uno piensa, igual no deja de ser honesta, y puedo estar equivocado yo, puede estar equivocado esa persona, y puede tomar malas decisiones a pesar de que ser honesta. Digo, no me parece que sea una cuestión de honestidad. Gracias, muchas gracias. Y gracias por tu espacio, tu momento para con la Cámara Argentino-Canadiense, como siempre, Juan Pablo, y por supuesto les agradecemos a todos por haber estado presentes. Estamos haciendo ahora el cierre y si te parece nos reencontramos en la segunda mitad del año para reflexionar acerca de lo que está sucediendo y cómo llegamos hacia fin de 2022. Para mí es un placer, Laura, siempre participar con ustedes, así que nos volveremos a ver en breve. Muchísimas gracias. Hasta la próxima a todos.